Buenos días. Ánimo. Ánimo. Bueno, vamos a tener, como todos los miércoles, el quién es quién en las mentiras de la semana. No está de más repetir que es una pequeña muestra, porque es un bombardeo de mentiras. Los medios de información son medios de manipulación, con honrosas excepciones, ¿no? Sí hay medios que actúan con ética y cumplen con informar de manera objetiva, actúan profesionalmente. Pero los medios más famosos y con más poder, sobre todo económico, y antes también con mucho poder político, se han dedicado por entero a la mentira, porque se sienten afectados en sus intereses, sus privilegios. Ellos formaban parte de la oligarquía que tenía tomado el gobierno para su propio provecho. Entonces ahora están muy enojados y se dedican a atacarnos con sus voceros y con sus medios de manipulación. No se puede llamar de otra manera. Es muy interesante, ¿no? Porque demuestra que estamos viviendo tiempos nuevos. Antes se dedicaban a quemarle incienso al presidente en turno. Eran como vasallos. La consigna era obedecer y callar. Y ahora de repente se rebelan y se vuelven opositores. Algo está pasando, ¿no? O como dirían, en mi tierra, en mi agua, por algo será. Entonces vamos a ver el... Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. También a todos los que nos ven a través de las redes sociales del Gobierno de México. Esta es la sección ¿Quién es quién? En las mentiras de la semana. Y hoy es 20 de septiembre del año 2023. Vamos a iniciar con la tarea que nos dejó el presidente esta semana. Y vamos a empezar con una nota de Reforma y El Norte, porque ellos mintieron para descalificar la puesta en marcha de la primera parte del acueducto El Cuchillo 2 para llevar agua a Monterrey. Tres portadas de Reforma y El Norte con la misma mentira. Según estos diarios, fue una simulación el acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Samuel García, que puso en marcha la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2 que llevará agua a Monterrey, Nuevo León. Reforma y El Norte aseguraron que la obra está inconclusa y que, según sus fuentes consultadas, ya saben, estas anónimas, fantasmales o salidas de la pluma de un guionista de ficción. Primero decir que el acueducto El Cuchillo 2 es una gran obra de infraestructura que lleva ya un avance del 87.7%, lo que permitió poner en funcionamiento una primera etapa de operación del mismo que ha iniciado la conducción de agua que permitirá mitigar el problema de abasto de agua que afecta a la zona metropolitana de Monterrey. Esta obra de justicia social para el norte del país, a mucha honra, han participado miles de personas y 10 empresas locales bajo la dirección técnica de la CONAGUA y de Agua y Drenaje de Monterrey, y que cuenta con la gerencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. El pasado 13 de septiembre, en la planta de bombeo cero, una vez que se activó el mecanismo del equipo de bombeo, empezó a fluir el agua a través de la línea de conducción, que ya está concluida y que llevará hasta la potabilizadora San Roque. Una vez que se encendió el mecanismo de la planta de bombeo cero, el agua tarda de 7 a 10 días para el llenado de 90 kilómetros de longitud que tiene el acueducto. Al día de hoy es posible constatar que el 52 kilómetros de la línea ya se encuentran llenos. Pero miren, Reforma miente, El Norte miente, publican tres portadas mintiendo, y hasta las empresas de Nuevo León que participan en la construcción del acueducto publicaron en un diario un desmentido a los periódicos. Aquí lo estamos viendo. Y bueno, vamos a pasar un video sobre la obra de Conagua, de cómo entró en operación el acueducto y, bueno, ya, para terminar de desmentir a Reforma y El Norte. Con el objetivo de atender la reducción de abasto de agua potable por el bajo almacenamiento en las presas La Boca y Cerro Prieto en la zona metropolitana de Monterrey,
El gobierno de México, en coordinación con el gobierno de Nuevo León, concluyó en tiempo récord la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2 para suministrar en una primera fase alrededor de 1.000 litros por segundo, que al final del año llegarán a 5.000 litros por segundo. Con la valiosa participación como encargado de la gerencia del proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional, se puso en operación la primera etapa de la obra el pasado 13 de septiembre, donde se retiró el tapón de la obra de toma y se arrancó la planta de bombeo cero. Con ello, se inició el llenado paulatino de la tubería y sus tanques de sumergencia que, por seguridad técnica, requieren cerca de 10 días para llenarse por completo. De esa forma, se impulsó agua en 23 kilómetros hasta llegar a la planta de bombeo PB1, donde se necesitó llenar un tanque de sumergencia 1 para continuar el recorrido hasta la planta de bombeo PB2, en el kilómetro 43. Hasta las 10 de la mañana del martes 19 de septiembre, el acueducto tenía un llenado de 52 kilómetros. Se espera que esta mañana de miércoles el agua comience a llegar a la planta de bombeo PB3, en el kilómetro 65, donde comenzará a impulsar el agua a la planta de bombeo PB4, en el kilómetro 79. Finalmente, se espera que el jueves el agua comience a llegar a la planta potabilizadora San Roque, en el kilómetro 89.5, donde iniciará el procesamiento del agua para su inmediata integración a la red de distribución y para el uso de la población. Con la puesta en operación de esta obra se incrementará de forma inmediata el suministro para el abastecimiento de agua potable a 5.4 millones de habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, con alrededor de 1.000 litros por segundo provenientes de la presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, Nuevo León, y para compensar el volumen perdido en las presas Cerro Prieto y La Boca. El proyecto comprende un acueducto a presión con una longitud de 90 kilómetros totalmente instalados y soldados, 5 plantas de bombeo con 6 equipos de bombeo cada una, 16 estructuras de control con un tanque unidireccional, 4 tanques de sumergencia, 6 torres de oscilación y 5 cámaras de aire, múltiples cruces especiales de gran ingeniería. Al finalizar la segunda etapa, este acueducto aportará 5.000 litros por segundo adicionales a los 5.000 que actualmente suministra El Cuchillo 1. Con esta obra, el gobierno de México refrenda su compromiso de contribuir a garantizar el derecho humano al agua de la población regiomontana, a la vez que se fortalece el desarrollo regional de nuestro país. Enhorabuena para el gobierno para el pueblo de Nuevo León y también para el gobierno que ha trabajado en conjunto con el gobierno federal encabezado por el presidente. Vamos con la siguiente. Reforma y otros medios de comunicación mienten sobre deuda pública. Miren, cuando nosotros pensamos que medios de comunicación como el diario Reforma ya no pueden caer más bajo, con encabezados tramposos y plagados de sensacionalismo y mentiras, se siguen esmerando, se superan. El pasado 16 de septiembre, el diario Reforma publicó 8 columnas. Piden endeudamiento del doble que el Fobaproa y asegura que el gobierno de México en 2024 recurrirá a una deuda de 2.306.000 millones de pesos, lo cual es absolutamente falso. Se trata de una burda mentira que Reforma y otros medios como Bloomberg, Infobae, El Financiero, Eje Central, por supuesto le entró el Latinus de Loret de Mola, entre otros, difundieron esto. En el presupuesto de 2024, la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal está proponiendo un déficit de 5.4% del Producto Interno Bruto. Una cifra 72% menor a la del monto destinado al rescate de los bancos mediante el Fobaproa de 1998, que en su momento significó el 19.3% del PIB. El Fobaproa, recordemos, significó el rescate de bancos y empresas privadas con presupuesto público, incluyendo los autopréstamos ilegales de los dueños de los bancos. El Fobaproa terminará de pagarse en 2070. Así que, bueno, esto es falso, pero aprovechando las mentiras de los medios, damos a conocer que la deuda pública de México en porcentaje del PIB es una de las más bajas de América del Norte y de Latinoamérica. Lo vamos a ver aquí en la pantalla, incluso en comparación con las economías de países integrantes de la OCDE y de Asia.
nada más hay que decir, no solamente reforma miente, los vamos a hacer enojar mucho, así que, como dice el presidente, tengan para que aprendan. Bueno, vamos con la siguiente, porque ya sabemos que reforma pues no para de mentir, ahora inventó una vez más que aumentará 10 veces el impuesto al ahorro. Esto, por supuesto, es falso. No hay, hay que decirle a todos los que ahorran, no hay incrementos de impuestos a los ahorros. Publica Reforma. Aumenta 10 veces impuesto al ahorro y afirman que el próximo año el impuesto al ahorro se incrementará casi 10 veces al pasar de 0.15 a 1.48% debido a la necesidad de recursos que tendrá el gobierno federal. Y nada más para dejar clara la intención y la mala fe de la nota, Reforma afirma, las dificultades financieras del gobierno federal podrían terminar afectando tus finanzas personales. ¿Esto qué es? ¿Una nota o una editorialización? Juzguen ustedes. Esto que dice Reforma es falso. No habrá ningún nuevo impuesto, ni se aumentarán los que ya existen. Esto, de parte del periódico Reforma, es alarmista, tramposo y, por supuesto, una mentira. Para cerrar este capítulo sobre las mentiras del periódico Reforma, les vamos a compartir ahora la colaboración de Infodemia sobre las falsedades que publica este diario. Vamos a ver. Reforma, el corazón de la desinformación de México. La emergencia del Sistema Eléctrico Nacional, la quiebra y contaminación de Pemex, los contratos fantasmas del Instituto Mexicano del Seguro Social, son tan solo algunas de las noticias falsas que se han publicado en las páginas impresas y digitales del diario Reforma, que se ha convertido en el corazón de la desinformación de México. 1. Falso infarto del presidente López Obrador. En abril de 2023, luego del tercer contagio de COVID-19 del presidente, desde sus espacios de opinión, trascendidos y columnas, Reforma alimentó los rumores de un falso infarto del presidente y especuló sobre las posibles consecuencias de este. 2. Falsa emergencia del Sistema Eléctrico Nacional. El 21 de junio de 2023, desde su primera plana, Reforma acusó falsamente la entrada en emergencia del Sistema Eléctrico Nacional. Un día después, la CFE desmintió la nota, aseguró que cuenta con la capacidad para abastecer la demanda de 47 millones de usuarios en el país, incluso durante el verano. 3. Falsa quiebra en Pemex. Varias de las primeras planas de Reforma del mes de julio de 2023 fueron dedicadas a desinformar sobre la situación financiera de Pemex y la falsa extensión y consecuencias de un derrame en su plataforma Ekbalam en Campeche. El 26 de julio, el director de Pemex, Octavio Romero, ofreció una conferencia de prensa para desmentir las noticias falsas contra Pemex. Aseguró que la paraestatal tuvo utilidades en 2022 por 100 mil millones de pesos y durante el primer trimestre de 2023 por 57 mil millones de pesos. El año pasado, Pemex tuvo utilidades por 100 mil millones de pesos. En el primer trimestre de este año, tuvimos utilidades por 57 mil millones de pesos. Agregó que el derrame de Ekbalam sí fue reportado a las autoridades correspondientes, contrario a lo que afirmó Reforma. Detalló que la mancha producida por el derrame de la sonda fue de 9.63 kilómetros y no 400 kilómetros cuadrados, como publicó Reforma. A pesar de la aclaración de Pemex, el diario insistió en desinformar a sus lectores sobre la extensión del derrame. 4. Falso que el IMSS otorgó 1.100 millones de pesos a Empresa Fantasma. El 14 de agosto, Reforma publicó que el IMSS otorgó 4 jugosos contratos por más de 1.100 millones de pesos en asignaciones directas o licitaciones para favorecer a una empresa turbia con domicilios fantasma. El Seguro Social informó que la empresa señalada dio aviso de modificación de cambio de domicilio y cuenta con inscripción ante la Dirección General de Registro Público de Comercio desde el 2006. Además de los 4 contratos mencionados, 3 fueron por concurso de licitación. Infodemia.
gracias a Infodemia por su colaboración. Aquí nada más hacer la pregunta, ¿son o no son responsables con sus audiencias, con sus lectores? Pero vamos con la siguiente. Falsa compra de un nuevo avión presidencial. Seguramente vieron esta noticia que estuvo corriendo en las redes sociales. Y bueno, en estos días hemos visto esparcirse muchas noticias falsas sobre el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2024. Legisladores de oposición han sido los más comprometidos en mentir, diciendo que hay reducciones para programas sociales, obras, educación y cultura. Ningún medio de comunicación, hay que decirlo, consigna que es un presupuesto histórico en el que se garantizan los programas sociales que alcanzan a 25 millones de familias. Así como los recursos para terminar las obras en curso, para salud y educación. Entre las mentiras más compartidas por medios de comunicación que sirven como la caja de resonancia de la oposición está la supuesta compra de un avión presidencial a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta mentira se ha usado para golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador por la presunta contradicción de vender un avión presidencial y comprar otro en el mismo año de gobierno, en su último año de gobierno. Pero esto es falso. Pero hay medios que ya sabemos que le entraron al lado sincronizado, como Latinus, La Otra Opinión, Infobae, Marca, Nación 321, El Financiero, y bueno, vimos una larga conversación en las redes sociales sobre esto. Lo que se lee en el documento difundido a través de redes sociales y medios de comunicación corresponde al pago que se hace, que hace el gobierno federal por el avión comprado en el último año del expresidente Felipe Calderón, recordemos, un regalito ahí modesto para su sucesor Enrique Peña Nieto. El contrato que realizó Calderón fue por 15 años, es decir, la deuda se saldará hasta el año 2027. Sin embargo, los 1.659 millones de pesos de la venta del avión presidencial a Tayikistán los recibió Banobras por medio del Instituto para devolver al pueblo lo robado, y los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación para obras al sector salud. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que no comprará un nuevo avión presidencial por 6.370 millones de pesos como circuló estos días. De 2012 a la fecha, la Secretaría de la Defensa ha pagado a Banobras un total de 4.606 millones de pesos, pero aún adeuda 1.764 millones. Y según información publicada, Sedena tiene programado pagar 517 millones en 2024, 515 millones en 2025, 512 millones en 2026 y 218 millones de pesos en 2027. No hay nuevo avión, compra de nuevo avión presidencial. No se dejen engañar. Y bueno, ya casi estamos llegando al final de nuestra sección, pero vamos con otra. Sobre el desfile militar de la independencia y el ruido que hizo la derecha por la delegación rusa. Los señores León Krause, Sergio Sarmiento, Javier Lozano, Emilio Álvarez y Casa, Fernando Belauzarán y Arturo Sarucán, hasta la señora X. Además de Denise Dresser y Dolly Esteves, lamentaron que países como China, Rusia, Nicaragua y Venezuela desfilaran en la conmemoración de la independencia de México el pasado 16 de septiembre. Pero las delegaciones de estos países ya han desfilado en otras ocasiones. Vamos a mostrarles cómo. Pues un ejemplo, en 2010, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, participó un contingente ruso, pero también de estos países, China, Rusia, Nicaragua y Venezuela, en el desfile del 16 de septiembre. Aquí los vemos. Entonces les preguntamos, ¿cuál es el escándalo? Su propósito es mentir, a cualquier costo, aunque sea quedando en ridículo. Y bueno, hablando del 16 de septiembre, les queremos compartir una imagen sobre la celebración que tuvo lugar en Nueva York. Vamos a verla. ¡Viva!
Viva México y un saludo a nuestros hermanos paisanos que siempre están pendientes de las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para finalizar ahora sí esta sección, vamos a mostrar, también del 16 de septiembre, una muestra de cetrería en el desfile donde el águila vuela sobre el zócalo y se posa sobre el brazo de un cadete militar. Vamos a ver. Señor presidente, buenos días a todos. La primera. Hombre y mujer. A ver, vamos contigo. Buen día, presidente, señorita Vilchis. Carlos Montesinos, reporte Índigo. Primero que nada, preguntarle, presidente, sobre este comunicado que emite ayer la defensa de Ovidio Guzmán, diciendo que si no se interpuso un amparo para impedir la extradición del hijo de Joaquín Guzmán fue porque fueron notificados apenas el jueves 14 por la tarde y la extradición se ejecutó el viernes 15 por la mañana. Preguntarle respecto a esta, qué postura tiene su gobierno, dado que pues fue la Secretaría de Relaciones Exteriores la que autorizó este procedimiento. Bueno, es un procedimiento, lo expliqué, que resuelve la Secretaría de Relaciones Exteriores a una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Y en efecto, el día 13 presenta la solicitud o autoriza la extradición la Secretaría de Relaciones Exteriores el día 13, el 14 notifican a el detenido y el 15 se lleva a cabo la extradición. En el caso de los términos del tiempo, eso lo decide la Fiscalía General de la República. Ellos pueden informar sobre este asunto. La notificación de que se autorizaba la extradición corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se hizo el día 3 de septiembre. El 13 se hace la solicitud, el 14 se notifica a el detenido y el día 15 se lleva a cabo la extradición. Eso es. Esta premura no podría poner en riesgo el proceso que ahora enfrenta Ovidio Guzmán, un hueco legal, por así decirlo. Eso tiene que resolverlo la Fiscalía,
es la que decide sobre los términos, los plazos, pero estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley. Presidente, el día de su quinto informe, el gobernador Rubén Rocha mencionó que usted próximamente iría a inaugurar la carretera de Badiraguato. En esta situación, con este nuevo contexto, ¿todavía hay condiciones para que usted realice este viaje en próximas fechas? Claro que sí, nada más que pues hay que ver la agenda, porque este fin de semana voy al Tren Maya, el próximo voy a hacer una gira por el Estado de México, ya lo informé aquí, y luego la siguiente semana, porque voy cada 15 días, regreso al Tren Maya. Y luego tengo pendiente ir a Baja California, a Tijuana. Pero sí, voy a ir a la inauguración de ese camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Es un camino que atraviesa la sierra, que ayuda mucho a comunidades marginadas. Fue el camino para que le demos contexto y colorido, para que tengan los adversarios nota. Fue el camino que fui a supervisar cuando llegó la mamá de Guzmán Loera a entregarme una carta para pedirme que interviniera para que sus hijas pudiesen ir a Estados Unidos a visitar a su hermano, a su hijo, a Guzmán Loera, que está detenido en Estados Unidos. Entonces, como me bajé y la saludé y le recibí la carta y la escuché, se hizo un gran escándalo. Pues ese mismo camino que en ese entonces estaba en construcción, ahora ya se terminó y lo vamos a inaugurar. Y tan. En un segundo tema, presidente, usted en unas horas más estará recibiendo a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es la primera reunión que va a tener después de la salida de México del GIEI y esta demanda que hicieron los padres para que se siguiera la línea de investigación que proponía este grupo, así como los reclamos respecto a los archivos de la Sedena, incluso también se habló también de la Marina. Si nos pudiera dar un adelanto respecto a ese reclamo que hicieron los padres sobre la investigación de Ayotzinapa. Pues vamos a tener esa reunión para informarles, porque es muy importante que ellos tengan toda la información sobre lo que se está haciendo para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Es un compromiso que hicimos. Y desde luego castigar a los responsables. Ha sido un asunto también manejado por los conservadores, reaccionarios, en contra nuestra, y también para un grupo de pseudo defensores de derechos humanos, aliados con organismos internacionales de derechos humanos, incluso de la ONU, de la OEA, que se han dedicado a medrar con el dolor de la gente, porque ellos viven muy bien, ganan muchísimo dinero, ganan en dólar, y tienen un pensamiento también muy conservador, muy reaccionario. Entonces, están queriendo manchar la investigación que estamos haciendo, descalificar el trabajo que estamos haciendo. Nada más les preguntaría yo a estos pseudo defensores de derechos humanos de la llamada sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, entre comillas, que me dijeran en dónde se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como este, muy lamentable, en dónde hay 2 generales presos, 20 oficiales del ejército o soldados, un procurador de justicia y como 120 detenidos. ¿Dónde? ¿En qué país? Y todavía no terminamos. Sigue la investigación y por eso quiero hablar con ellos, para informarles, para que no haya manipulación, porque no es cierto de que el ejército no haya entregado toda la información. Es falso. El ejército entregó toda la información. Pero eso es lo que queremos decirles. Porque este farsante de Álvarez y Casa y otros más, pues han dedicado a mentir. Y es necesario informarles. Y para eso es la reunión de ahora. Y lo de los observadores, ellos tomaron la decisión de dar por concluido su trabajo. Presentaron un informe. Nosotros no les pedimos que se fueran. Presidente, le quedan 12 meses, 10 días de gobierno. ¿Sigue en pie la garantía de que el caso Ayotzinapa quedará resuelto antes de este límite? Sí, tenemos mucho avance. Hoy vamos a informar
Y una de las cosas que nos va a ayudar mucho a contrarrestar todas estas calumnias va a ser el que vamos a dar a conocer toda la información, todo lo que podamos, que no haya problemas de carácter legal, pero todo, porque cuando se informa no pueden haber inventos, es muy difícil distorsionar las cosas. Cuando hay información no puede haber fácilmente manipulación. Abro un paréntesis para decir, como la del Reforma, ¿no? Que dice, no está terminado el tubo, todo fue una simulación. Ahí va el agua, ahí va. Yo creo que mañana, pues mañana ya llega, porque son como 100 kilómetros, 90 kilómetros de ducto. Son 5 plantas de bombeo. Entonces, cuando quitamos el tapón para que se empezara a llenar el tubo, el día 13, al mediodía, en la tarde, ahí mismo se dijo que iba a llevar tiempo. Ahí está, en el acto. Es más, está en las redes, porque se transmitió. Se iba a llevar 7 días, 8 días el llegar con el agua a la potabilizadora de Monterrey. Y se dijo también que iban a hacer en inicio 1,000 litros por segundo y que a finales del año va a llegar a 5,000 litros por segundo, porque es un proceso. Y que se había hecho en un tiempo récord, como sucedió, porque hay escasez de agua. Hay 2 presas que están secas prácticamente. Y por eso tomamos la decisión de llevar estos 1,000 litros por segundo, que va a ayudar mucho en el caso del abasto de agua en Monterrey. Sin embargo, pues es un periódico muy conservador, un pasquín de la derecha. Y son muy inmorales, muy deshonestos. Ayer decía yo de que en el AMPA del periodismo se dice que la mentira cuando no mancha tizna. Y ese es el criterio, ¿no?, o la máxima que caracteriza al Reforma y al Norte. Y ojalá ya no dejemos, digo, ya no volvamos a mencionarlos, porque hasta los estamos haciendo famosos. Una vez mencionaba yo a una señora y luego me dijeron, la está volviendo famosa, porque dije algunas cosas. Pero ya después ellos mismos, ¿no?, sus abogados, me dijeron que ya no hablara yo de ella. Entonces ya, pero sí, es importante, no se les hace famosos. Es importante por sus lectores, porque la gente es muy buena, y hay bastante, bastante ingenuidad. O conservadurismo. O sea, me cae mal el comunista, el populista, el presidente de México. No estoy de acuerdo que hable que el dinero no es la felicidad. ¿Cómo no va a ser el dinero la felicidad? Entonces me choca. Entonces tenemos pues que estar dando a conocer que hay otro pensamiento, que hay otra forma de ver las cosas y que podemos incluso convivir con las dos formas distintas, contrapuestas, de ver el mundo. Dos, por hablar de las más importantes históricamente, el pensamiento liberal y el pensamiento conservador, pero hay muchísimas más. Y podemos, ¿no?, convivir así. No puede haber un pensamiento único. La democracia es diversidad, es pluralidad. Pero antes nada más eran ellos. Por eso estaban a punto de acabar con el país. Nada más que el pueblo de México es mucha pieza. Y no pudieron. Pero se quedaron muy enojados, porque no se les permitió que siguieran medrando, robando, saqueando a México, empobreciendo al pueblo, haciendo cada vez más profundas las desigualdades, donde unos cuantos lo tienen todo y la inmensa mayoría carece hasta de lo más indispensable. Un país donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Estamos en contra de eso. Yo recuerdo que cuando hubo una elección hace como 2 o 3 años aquí en la Ciudad de México, uno que fue director del Reforma puso un plano de la ciudad y como les funcionó la manipulación en medios, y a eso siguen apostando, y sectores de clase media, 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 alta y alta, votaron por el bloque conservador y corrupto, y en Iztapalapa, y donde vive la gente con menos ingresos, pero muy consciente, votaron en favor de la transformación. Entonces, el que era director de Reforma pone, así se votó en la Ciudad de México, entonces pone, los que pagamos impuestos, votamos por, los que no pagan impuestos, votaron por la transformación. Porque son muy clasistas y racistas.
¿Cómo no pagan impuestos los de Iztapalapa? Proporcionalmente hasta pagan más que los de mero arriba, si tomamos en cuenta el ingreso de cada quien. Hasta hace poco, yo creo que todavía, porque no se ha podido corregir del todo, el impuesto sobre la renta que pagan los trabajadores mexicanos era mayor al impuesto sobre la renta que pagaban las grandes corporaciones económicas y financieras. Estoy hablando del impuesto sobre la renta. Ahora, si vamos al impuesto al consumo, sin duda que pagan más proporcionalmente los de abajo, porque en todo lo que se compra hay que pagar un impuesto. Hemos defendido históricamente, eso no lo dicen, porque los gobiernos neoliberales, neoporfiristas, conservadores, corruptos, querían cobrar IVA en alimentos y medicamentos. ¿Saben por qué no lo pudieron hacer? Por nosotros, por nuestra lucha. Pero en el resto de las mercancías, en todas, hay que pagar impuestos. Si se compra una camisa, un par de zapatos, y todos, pues tienen que pagar impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos. Pero la mentalidad del conservadurismo es esa. Es muy difícil, muy difícil hacerlos cambiar. Entonces les molesta que tratemos estos temas. Más a los aspiracionistas, ¿cómo? Si yo lo que quería era estudiar, llegar a cuando menos una licenciatura y a ver cómo le hago para obtener el título, ¿no? Y hacer la tesis. Pero ¿y qué tal que luego hago maestría y hago doctorado y me voy a una universidad del extranjero? Y yo, que nací en Tepeyitlán, Macuspana, Tabasco, llego a vivir en una residencia en Las Lomas y tengo pues un departamento, cuando menos en Miami, y una casa de campo, en donde la tiene Loret de Mola, en Valle de Bravo, ¿sí? Con un lago artificial, cabañas y demás. Entonces por eso les molesta, pero así son las cosas. Y tenemos que pensar en una nueva corriente de pensamiento, de, como decía José Martí, no solo buscar el bienestar material, sino el bienestar del alma. No quedarnos solo en lo material, sino fortalecer lo espiritual, los valores. Eso es lo más importante. No el lujo barato, la acumulación de dinero. Ya hablábamos aquí de cómo por el dinero, ¿no?, se cometen crímenes horrendos, pleitos entre familias, se destruyen por la ambición al dinero. Entonces, quienes se han propuesto como modelo de vida el escalar sin escrúpulos morales de ninguna índole, se molestan mucho con nosotros. Pero la gente de México tiene muchos valores, por eso están tan contentos, porque es reafirmar lo que somos. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y eso es un orgullo. Eso es nuestro. Por eso México ha salido adelante y ahora está en un momento de esplendor. En todos lados hay mucho interés por lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, eso era lo que quería comentarte. Y agregar, presidente, con esta información que les va a dar hoy a los padres de Ayotzinapa, ¿usted descarta cualquier distanciamiento, rompimiento con ellos? ¿Malentendido? Sí, porque no hay motivo, porque no hemos fallado, ni vamos a fallar. Y independientemente de lo que puedan decir, en este caso los padres, ¿no?, que tienen todo el derecho de manifestarse, porque es mucho el dolor por la ausencia de sus hijos, y eso es entendible, ¿no? Es muy humano. Pero independientemente de eso, y de lo que pueda decir, y eso me importa muchísimo menos, o sea, el Reforma o los medios de manipulación, lo importante aquí es tener la conciencia tranquila. Un gobernante puede enfrentar cualquier adversidad si actúa a partir de rendir cuentas al tribunal de su conciencia, si actúa de manera consecuente, si considera que lo más importante en la vida es la honestidad. Si estás bien con tu conciencia, estás bien contigo mismo, estás bien con el prójimo. ¿Por qué no han podido destruirme? Por eso, ese es mi escudo. Imagínense cuántos años luchando, resistiendo, y no han podido, porque se necesita ser consecuente. Si
Yo llevo 40 años más luchando por mis ideales, trabajando por la gente, sobre todo por los pobres. Además, he escrito como, no sé, 12, 15 libros en los 40 años, sobre todo desde que empecé como opositor, aunque cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista de 1977 a 1982, también dejé escrito lo que hice. Y luego, en el 88, un libro sobre el fraude en las elecciones de Tabasco. Y como a los 2 años, otro libro también. Y así, casi cada 2 años, 3 años, un libro sobre todo el proceso. Cuando soy candidato la primera vez a la presidencia, publico un libro que se llama Proyecto Alternativo de Nación. Por ahí anda. 18 libros, sí. Entonces, búsquenle en los libros. ¿Qué político ha escrito? No hablo de 18 libros. Hablo de que se escriba sobre lo que uno hace, lo que uno piensa. Y busquen en los libros qué contradicciones hay. Claro que ya lo han hecho mis adversarios. A ver, ¿dónde están las incongruencias? ¿En dónde dije que había que aumentar los impuestos? ¿Dónde? Todo el tiempo. ¿Dónde planteé de que no iban a ser los pobres los primeros en ser atendidos? ¿Dónde, en qué libro no hablé de que el principal problema era la corrupción? Ahorita les mencioné uno de 1988 sobre el fraude en Tabasco. 88. Ese fue. No, pero en la elección Tabasco víctima del fraude del 90. Ahí me acuerdo que explico por qué decidí ser opositor. Y una de las razones que esgrimo es el de combatir la corrupción desde 1990, porque existía, bueno, no había tanta como la que se dio después, porque en 90 empezaba a intensificarse la privatización con Salinas. Estaban todavía por vender, por entregar todos los bancos. Todavía no estaba el Fobaproa. Todavía no estaba la entrega de los ferrocarriles, la entrega de las minas. Y ya desde entonces yo estaba planteando que me deslindaba de la política tradicional porque se necesitaba acabar con la corrupción. Entonces, con los padres hoy vamos a informarles sobre eso y aclararles muchas cosas. Eso incluye la petición de los padres a través del IEI de documentos clasificados que la SEDENA no quería entregar. Por todo, todo, todo. Es que no hay más. Se entregó todo. Es algo que precisamente fue una de las razones para que el IEI se retirara, que el ejército no había entregado ciertos documentos con partes de esa noche. Pues no fue cierto. El ejército entregó todo lo que tenía. ¿Ese documento que ellos pidieron a través del IEI? Sí, se les va a decir toda la información que entregó el ejército. Pero es un archivo completo. ¿Va a estar el fiscal, el nuevo fiscal? Porque también sí, una de las ¿sí? comentarios era que no lo conocían. Ah, ¿cómo no? Ya él ha estado informando. Pero de todas maneras va a estar hoy. ¿Pero le había informado antes a los padres o es la primera vez que va a hablar con ellos? Yo creo que ya habló con ellos. Sí, sí. Pero es que es increíble el nivel de manipulación. Ayer antier hubo una manifestación en Chilpancingo, en la zona militar, y un abogado de los padres dijo ahí que la responsabilidad era del ejército y que no habían entregado información. Todo esto que tú estás planteando, pero más todavía, de que no se había hecho nada. Entonces, por eso yo quiero hablar con los papás, para decirles, yo he estado pendiente. Es lo de las grabaciones estas de Chicago, de un grupo delictivo. Los Guerreros Unidos, hasta el New York Times sacó de que no se tenían las grabaciones o no las habían enviado. Y es mentira. Yo lo solicité. Les pedí todas las grabaciones a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y ellos nos ayudaron y nos enviaron todo. Pero empezaron los manipuladores a decir que faltaban 2 o 3 discos
que estaban supuestamente numerados, disco 1, disco 2, y luego pasaba al disco 5. Entonces, ¿qué pasó con el 3 y el 4? ¿No? Entonces, se pidió por escrito que entregaran todo y contestaron que ya no había material. Pero tenemos que estar actuando de esa manera porque están como buitres. Es temporada de sopilotes. Entonces tenemos que estar muy pendientes, pero no son los papás, las mamás, son los asesores y expertos, pseudos defensores de derechos humanos, que no nos ven con buenos ojos. Hasta el de la ONU, el representante aquí, cree que somos iguales a los gobernantes de antes de México, con los que seguramente él llevaba muy buenas relaciones, y además nunca, jamás decían nada cuando se torturaba, cuando se desaparecía, cuando habían masacres, nunca. Y hay una pequeña diferencia. Antes, el violador principal de derechos humanos era el Estado. Ahora eso no sucede, pero no lo pueden aceptar porque pues, se quedan sin discurso. Es como cuando un periodista en una entrevista me dijo: ¿y qué pasa con los vuelos rasantes en Chiapas? Y me reí porque eso era en la época del autoritarismo, ¿no?, del PRIAN, como vuelos rasantes. Pero se quedaron con eso porque ese discurso, es importante tratar el tema, viene de tiempo atrás, cuando no querían que se transformara el país. Todas estas organizaciones llamaban a no votar y decían que todos éramos iguales, porque si la gente no participa y internaliza el supuesto de que todos son iguales, ¿quién gana? Pues el que tiene el poder omnímodo, el oligarca, como sucedía. Entonces, consciente o inconscientemente, le hacían el juego al autoritarismo y al régimen de corrupción. Y digo consciente porque sí, no era del todo espontáneo, porque esto se dio en todo el mundo. Un fenómeno. A la par que echan a andar el modelo neoliberal, desde que dan el golpe de Estado en Chile y utilizan ese país como laboratorio para la aplicación de las políticas privatizadoras, que luego ese modelo se extiende a Estados Unidos, a Inglaterra, a todo el mundo. A la par de eso, cuando empiezan a hablar de que debe desaparecer, diluirse el Estado y todo quedar en manos del mercado, a la par de eso empiezan a fomentar el surgimiento de las llamadas nuevas políticas públicas. Y surgen una variedad de políticas públicas y la llamada sociedad civil. Todo para que volteáramos a ver hacia otro lado, mientras ellos se dedicaban a saquear. Y nosotros nos olvidábamos de que lo más importante era la lucha por la igualdad económica y social. Y que teníamos que enfrentar los problemas de pobreza que se originan fundamentalmente por la corrupción, por el robo, por el saqueo, por el predominio de una oligarquía. Entonces, dejamos de ver eso y nos dedicamos a ver todo lo demás. Les cuesta mucho a quienes se formaron así, o quienes decidieron aceptar, no solo consciente, sino inconscientemente, ese discurso. Les cuesta mucho aceptar de que hay un cambio, que ahora, para nosotros, lo fundamental es lo que no era importante en el periodo neoliberal. ¿Qué no les importaba a los potentados, desde luego, y a los medios, y a los académicos, y a las universidades? No les importaba cuestionar el principal problema de México, que era la corrupción. Nunca les importó. Estamos hablando de décadas. Hagan una investigación, ustedes que son mirones profesionales. Vayan a las universidades, a las más importantes. No vayan a las privadas, vayan a las públicas. Incluyan al Colegio de México, incluyan al CIDE y desde luego la UNAM, sí, la UDG, la Metropolitana. Y vayan y revisen sobre los temas de las tesis durante el periodo neoliberal. Y me vienen aquí a informar, no a mí, a todo el pueblo, ¿cuántas tesis se hicieron de nivel licenciatura, maestría y doctorado sobre la corrupción en México en el periodo neoliberal? Del 82 a el 2017, al 2018, 36 años.
No, ciencia social o de cualquier carrera, pero bueno, ciencia social. Desde derecho hasta filosofía, pasando por economía, por ciencia política, por psicología. ¿Mande? ¿Periodo de la renovación moral? Sí, sí, desde el 83 hasta 2018. Son 36 años. Y van a ver, no existía el tema. No era importante. Desde luego, si les pido, hagan el análisis de los discursos en el Congreso para ver cuántas veces se repite la palabra, el término corrupción, o revisen los informes presidenciales, cuántas menciones a la corrupción. Entonces, nosotros sostenemos la tesis de que la corrupción es el principal problema de México y que fue lo que más dañó al país. Nada ha dañado más a México, repito y repito, que la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la pobreza, de la violencia. Entonces, eso es lo que nosotros estamos enarbolando como proyecto de nación. Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. En primer tema, ayer se presentaron en la conferencia matutina los casos de varios jueces y magistrados que han beneficiado presuntos criminales. Destaca el caso del fiscal de Morelos, Uriel N., al que se detuvo por encubrimiento por el delito contra la administración de la justicia en el feminicidio de Ariadna Fernanda. Y digo que destaca este caso porque la defensa del Poder Judicial le ha otorgado pues 3 amparos por 3 órdenes de aprehensión diferentes. Aquí quiero saber su punto de vista, presidente, y también, ¿a quién le preocupa tanto que el fiscal enfrente a la justicia? Yo creo que lo están protegiendo en el Poder Judicial Federal. ¿Quién? Pues pienso que los ministros de la Corte, no todos, pero sí la mayoría. Les voy a decir por qué. Porque todos los amparos que les están concediendo, o la mayoría, hablan de que tiene fuero. Y resulta que funciona el fuero, en su caso, para presuntos delitos federales, no cuando se trata de delitos del fuero común. Eso es lo que me explican a mí los abogados. Y ya resolvió la Corte eso que les estoy planteando. Sin embargo, no han elaborado, tiene un término jurídico para que entre en vigor, no han hecho el engrose famoso. Y como todavía no está el engrose, sigue este limbo. Y los jueces están otorgando amparos porque suponen de que tiene fuero y no puede ser juzgado. Cuando ya la Corte resolvió de que no hay fuero, no sé si en delitos del fuero común o del fuero federal, pero en uno de los fueros no aplica. A ver qué te digan, Luisa María, la secretaria de Gobernación, que es abogada, ¿en qué no aplica lo del fuero al fiscal? Para ser precisos, no perdemos nada, ¿no?, con preguntar. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Ahorita nos van a decir. Entonces, no han hecho el famoso engrose. Es decir, es como si yo emito un decreto, pero no se publica en el Diario Oficial, o una ley que no sale publicada, hasta que no esté publicada, no puede aplicarse. Pues eso es lo que están haciendo. Además, me llama mucho la atención, porque es uno, otro, así como tú me estás preguntando, otro amparo de los jueces, que ya todos están, bueno, casi todos, para no generalizar. Tiene fuero para delitos federales, o sea, lo dije bien, no tiene fuero para delitos locales, pero eso lo resolvió la Corte, pero todavía no entra en vigor porque no han hecho el engrose. ¿A quién le corresponde
hacer el famoso engrose a la presidenta de la corte o a un ministro. A ver, pregunta. O sea, de una vez, ¿no? Sabemos. A la tardanza, claro. O sea, ¿cómo no van a saber? Margarita Ríos Farjat. Ah, la ministra Margarita Ríos Farjat. Debe de tener mucho trabajo, ¿sí? Pero es lo que está sucediendo en general en el Poder Judicial. Por eso es importante la reforma al Poder Judicial, porque sí, hemos avanzado mucho en la transformación, pero el Poder Judicial se quedó en la época de Salinas y de Diego, se quedó anclado, y de Zedillo, porque el Poder Judicial fue moneda de cambio cuando hicieron el enjuague PRI-PAN. Entonces, acuérdense que Zedillo nombró de procurador a un panista, Lozano Gracia, y ahí estaba Diego, de asesor de Lozano Gracia. No formal, ¿eh? Pero ahí estaba sentado, me consta, junto a Lozano Gracia. Y él era el que resolvía todo, siendo procurador Lozano Gracia con Zedillo. Pero no solo fue la procuraduría, fueron jueces, magistrados, ministros, de todo. Entonces, eso está intacto, se ha mantenido inalterable. Se requiere una renovación tajante, y eso solamente se puede hacer si el pueblo de México lo decide. Y el procedimiento no es tan complicado, es dejarle al pueblo la elección de los jueces, de los magistrados y de los ministros, que es el pueblo el que los elija. Así como el pueblo elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, presidente de la República, así como se elige a los representantes del poder ejecutivo, del poder legislativo, que se elija también a quienes representan el poder judicial. Y eso va a ayudar mucho, porque los cambios son necesarios, más cuando hay mucho tiempo, ¿no?, manejando una política, donde ya están anquilosados estos organismos. Hace falta ventilarlos, reformarlos. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente, me llamaba mucho la atención, y además me gustaba porque hablaba del combate a la corrupción en el Poder Judicial. No había yo escuchado eso. Incluso habló de los problemas de nepotismo que habían en el Poder Judicial y de otros vicios. Pero no se avanzó, pero sí hubo el intento de llevar a cabo una reforma. ¿Y por qué no se avanzó, nosotros, presidente? Nosotros también quisimos, ¿no? Ya lo expliqué, sin desaparecer a los que estaban o quitarlos y poner a otros, como lo hizo Zedillo. Pensamos que, como me tocaba proponer a 3 o a 4, que yo cuidara de que fuesen gentes íntegras, ¿no?, rectas, y que de esa manera iba a haber una correlación de fuerzas favorable a los intereses del pueblo, y que desde la corte se podían dar los cambios en el caso de toda la estructura del Poder Judicial, incluyendo al Consejo de la Judicatura, que es el que se encarga de vigilar el recto proceder de jueces y magistrados. Pero fracasamos, porque los que propusimos de 4, 2 se fueron al bloque conservador. Así es, así es. Entonces ya quedaron 2 que han actuado con más apego a lo que debe ser la transformación del país, pero minoría, los mayoritean. Entonces, ¿cómo se le hace? ¿Cómo se evita la corrupción en el Poder Judicial, que impera, que predomina? Pues el único remedio es la democracia, que es el pueblo el que renueve. Y el Poder Judicial no quiere decir que sea perfecto el método, pero es lo mejor. No hay nada mejor que la democracia. Pues, para decirlo de otra manera, lo menos malo. Entonces, si queremos tener un Poder Judicial, porque no es un asunto sencillo, es complejo por los intereses. Aquí, porque dijimos basta y resistimos y aguantamos y no nos moverán, llueve, truene o relampague, y así hemos avanzado. Y también se ha avanzado en el legislativo, en el judicial, nada. Al contrario, ha habido retrocesos. Imagínense que le otorgan amparos a presuntos delincuentes, a diestra y siniestra, que protegen a potentados
que le liberan las cuentas a la esposa de García Luna el mismo día que están juzgando en Nueva York a García Luna, que nombran como el encargado de la oficina de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia a uno de los hombres más cercanos a García Luna. No, pues sí está mal. Ya ofrezco disculpas, ¿no?, por las molestias que pueda causar lo que estoy diciendo, pero no me puedo quedar callado. También no se deberían de quedar calladas las organizaciones de abogados, los colegios de abogados, las barras. Entonces, ¿dónde está el derecho? Presidente, y hablando también del Poder Judicial, ¿qué opina del nombramiento de Celia Maya en el Consejo de la Judicatura? Lo veo bien, porque la señora Celia Maya ya fue magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro y es una mujer recta, una abogada recta. Y aprovecho una cosa también, porque tengo que andar aclarando. Ayer alguien propuso de que por qué no los expresidentes pasaban a ser senadores. Lo voy a decir de manera muy coloquial, zafo. Zafo. O sea, a mí que no me metan en eso. Yo ya lo he dicho, soy un hombre con convicciones y de palabra. A mí me queda 1 año y 10 días, ¿eh? Y yo ya termino, entrego la banda presidencial y me jubilo. Y no acepto ningún cargo hacia adelante, ni nacional ni en el extranjero. Y no voy a participar en ningún evento, ni académico, ni político, nada. ¿Ni internacional? Absolutamente. Y no vuelvo a opinar sobre cuestiones políticas. No voy a tener comunicación con redes. Voy a cancelar completamente mi Twitter, mi Face, completamente. No voy a recibir a nadie que me plantee nada vinculado a política. Se lo he dicho hasta a mis hijos, que cuando me vayan a ver a Palenque, es un tema vedado, sí. No podemos hablar. Vamos a hablar de la historia, la filosofía, la música, el béisbol, sí. Ahora sí voy a tener más tiempo también para el béisbol. Me voy a dedicar a escribir, no para publicar pronto. Voy a publicar a los 3 años, 4 años, después de haber entregado el gobierno, porque es lo que me va a llevar 3, 4 años terminar un libro que quiero sobre el pensamiento conservador en México. Pero como es un trabajo de investigación que va a requerir analizar muchas fuentes históricas, desde el Chilambalán hasta lo que se pueda, que ya está investigado, de glifos, toda la experiencia oral, porque no quiero el pensamiento de la llegada de los españoles a la fecha. No, lo más importante es conocer el México profundo, porque no está estudiado, no está analizado. Lo que haya en códices, lo que escribieron los primeros soldados europeos, los frailes que llegaron, y todo lo que todavía se mantiene, porque son tradiciones, son costumbres que se han ido transmitiendo de generación en generación y están ahí. Y eso es lo que somos como mexicanos. Entonces, eso me va a llevar mucho tiempo, como 3, 4 años. Y el último libro que voy a escribir sobre temas políticos, sobre el tema político, lo voy a terminar en diciembre de este año. Ya lo llevo bastante avanzado. Y se va a salir, creo, publicado en marzo. Ya es el último libro. Entonces, no voy a participar en nada. Esto por lo del Senado. Y ninguna otra misión. Ya viene el relevo generacional. Estoy contento también por eso, porque va a haber continuidad de un cambio, estoy seguro. Y además, como dicen mis adversarios, tienen en eso un poco de razón. Ya estoy chocheando. Ya. Le decían a don Adolfo Ruiz Cortines, el viejito, y resulta que yo tengo más edad que él. O sea, cuando él llega a la presidencia, creo que tenía 60 años. Y yo llegué a los 65, 66. Voy a cumplir 70. Soy el de más edad
en toda la historia de México como presidente constitucional. El de más edad. Claro, si nos comparamos con otros gobernantes del mundo, soy un chamaco. Es mayor, con todo respeto, el presidente de China, el presidente de Rusia, Biden, el presidente de la India, el presidente de Brasil, Biden, el presidente de Estados Unidos, son mayores. Yo soy de los jóvenes, pero estoy aflojado en terracería. Ya, es cerrar el ciclo, ¿no? Que eso es lo que voy a hacer. Y también ir avisando con tiempo de que no es que voy a ir a ver a nuestro amigo, que sí somos muy amigos de todos, y lo voy a ir a visitar. No me va a dar tiempo. O le voy a pedir que me ayude con esta gestión, este trámite. No voy a poder hacerlo. O sea, también lo tengo que ir diciendo. Entonces, lo voy a ir a ver a Palenque. También, pues, su escrito, seguramente alguien que me acompañe lo va a recibir, pero yo no voy a tener ya ninguna injerencia de nada. Ahora, que nos vamos a seguir queriendo hasta el último día de nuestras vidas. Ahora sí que es amor eterno. Pero ya quiero cerrar el ciclo, porque si no, vamos a caer en sentirnos insustituibles. Se cae hasta en lo que se conoció cuando dominó tanto tiempo Porfirio Díaz. Se le llamó el necesariato. Y nada de jefe máximo, ni caudillo, ni líder moral, ni mucho menos cacique. Nada. Ya vienen nuevos, son muy buenos, mucho muy buenos. Por eso estoy contento. Además, ya estamos terminando de sentar las bases de la transformación. ¿Y quién es el motor del cambio? El pueblo. Entonces, no hay nada ya que preocuparnos, y van a darle continuidad a la transformación. Estoy seguro. La gente ya no va a aceptar la corrupción, la manipulación, la humillación, el racismo, el clasismo. No. Y no se va a dejar engañar. Perdió tiempo la oposición, porque también son muy poderosos económicamente, ¿no? Pero también muy limitados en lo político, que es un oficio. Y su misma prepotencia, arrogancia, ¿no?, y la costumbre de que ellos eran los dueños de México, los hizo perder sensibilidad, hasta sentido común, que es el menos común de los sentidos. Juicio práctico. Se dedicaron a decir, se está arruinando México, ¿no? Se va a caer México, padecemos de una tiranía, ahí se viene la crisis económica, hay que comprar dolaritos, etcétera. Y no fueron capaces primero de entender los sentimientos de la gente, porque si hubiesen actuado con una postura de apertura, ¿no?, decir, a ver, ¿qué está sucediendo? No, el pueblo está mal. El pueblo lo está manipulando. Como diciendo, el pueblo está tonto. Nosotros somos los que sabemos y nosotros somos los políticos. Primero eso, aceptar que hay un cambio de mentalidad en el pueblo. Y respetar al pueblo. Y querer al pueblo. Pero bueno, no se les pida tanto. Que no se les pida tanto. Que entendieran que era importante construir un liderazgo. Porque en otras partes, sí, bueno, ahí está el caso, ¿no? Que desde luego que no me parece, ¿no?, correcto, porque es una charlatanería conservadora que va a ser todavía más lamentable para el pueblo argentino. Pero está lo de Milei. Construyeron a Milei los mandones en Argentina, con los medios. Pero aquí se les pasó el tiempo. Entonces, ¿con quién? ¿Con quién? Y afortunadamente, por el lado del movimiento de transformación, hay unos muy buenos para darle continuidad a lo que ya iniciamos, porque se requieren los dirigentes y no es fácil construir un dirigente. Pueden tener el apoyo de todos los medios, pero lo que Natura no da, Salamanca no otorga. Miren lo que está sucediendo, no puedo hablar, pero es de atisbo en atisbo, de error en error, porque
que sabe Claudio X González, hijo, de política. Sabe más el presidente del PRI, o el presidente del PRD, o el presidente del PAN. Saben más. Y resulta que él fue el que se colocó por encima de todos. Ayer o antier estaba yo viendo una declaración del papá de Claudio X, señor, diciendo que habían hablado con un aspirante y que lo que le habían dicho era que se privatizara el petróleo y se privatizara la industria eléctrica. O sea, es lo mismo, que no podían haber encontrado otros asesores con más imaginación, con más talento, incluso en los medios, las mesas de análisis. Estaba yo viendo Riva Palacio, que viene desde la época de Salinas. Era de los predilectos de Salinas. O sigue siendo de los predilectos de Salinas. Pero ya eso fue hace 20 años, ¿no? O más. ¿Cuándo fue Salinas? 30. Y ahí sigue. Fue hasta director de Notimex, ¿sí? Está lloviendo. Según su fuente, que es la de aquí, de Pegaso, ¿sí? De Patio Central, su fuente. Dice voy a llamar a cuentas. Esa es su nota. Que voy a llamar a cuentas a Carlos Salinas porque lo va a acusar a Burto, el que presuntamente asesinó a Colosio. No presuntamente, sí, él fue el que lo asesinó a Colosio. Porque yo lo voy a llamar a Salinas a cuentas porque torturaron a Burto. Y ¿de dónde saca esto? Pues, aquí aprovecho para decirle al licenciado Salinas que no se preocupe, porque no he recibido ni un solo informe, ni un escrito sobre esto. Pero ya voló. Imagínense si así van a tener futuro. Y ahí está en Televisa, o no participa en la mesa de análisis, pura eminencia. Y todos en contra. Y en todas las mesas. No solo es Televisa. Aquí está el presidente López Obrador. Prepara una sorpresa en octubre. Va a haber una luna bellísima en octubre. Acusar al expresidente Carlos Salinas de ordenar la tortura de Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Este es el periodismo de la derecha, del conservadurismo. O sea, ¿qué pueden hacer con esto? ¿Cómo? Para que no se le mencione la sección. Yo no sabía, entonces. Yo sí puedo. Pues yo no sabía, de veras. Y no miento. No mentir, no robar y no traicionar. Pero sí me llamó la atención esto. ¿Qué no pueden en los programas de televisión, de radio, equilibrar un poco? ¿Por qué no invitan académicos verdaderamente independientes, realmente independientes, politólogos que deben de haber en la Facultad de Ciencias Políticas, economistas, filósofos, internacionalistas? ¿Por qué no refrescan, renuevan el pensamiento, ¿no?, de los analistas, cambian con otro enfoque? Es que, pues, un consejo no se le puede negar a nadie, o sea, alguna de esas me hacen caso, ¿no? Porque si no, pues esto es burdo, es ridículo, es una falta de respeto a la gente, a lectores, a televidentes, a radioescuchas, al pueblo. Los medios tienen que actuar con profesionalismo. Pero esto me llamó la atención, es de ayer, ¿verdad? Sí, de ayer. Sí, yo estaba revisando en mi iPhone 21 cuando veo, pues esto sí es novedad. O sea, eso es sorpresa hasta para mí. Ay, ahora es. El señor Carlos Salinas está en España, ¿no? ¿Allá está? Sí. Presidente, en otro tema, en redes sociales estuvo circulando que el aspirante del PRI, PAN, PRD, que es aspirante a la presidencia de la República, plagió su informe para obtener el título de Ingeniería en Computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En ese sentido, pues la campaña todavía no empieza y ya sabemos que la senadora pues ha obtenido decenas de millones de pesos en contratos desde que es funcionaria pública, y también que vive en una construcción irregular que ella misma autorizó cuando fue funcionaria, y ahora pues está este tema del plagio.
¿Qué opinión le merece, presidente? Y también si es sintomático de la candidata del PRI-PAN-PRD. No puedo hablar de eso. Nada más, así como se habló del plagio de la señora Yasmín, espérense porque seguro López Dóriga y lo de Mola, ¿cómo se llama el intelectual orgánico? El ayudante de Krause. Guillermo Sheridan. Sheridan, todos esos van ahora a hablar sobre el tema. Espérense, hoy o mañana, espérense porque no tarda. Se toca el tema, ¿no? ¿Cómo se llama la señora Dresser? Sí, todos esos. O a lo mejor a la Raquel, o no han dicho nada. No. ¿No? No. Ah, pero no, es que todavía es nuevo. Ni en las primeras planas. No tarda. Y en el Reforma también. Sí. ¿Eh? De su casa, ¿no? No, pero... No, del plagio. No, el plagio apenas fue ayer. Ah, es ayer, no, espérate, hay que comer ansias. O sea, ahí viene toda la información. Ah. Seguro, segurísimo. Pero yo no puedo hablar de eso. Muchas... Vámonos a desayunar ya. Muchas gracias, presidente. Ahora sí fue... Estuvo cargadísimo. Nada, que es una decisión que tomó Ferromex. ¿De alguna manera? No. No, lo que nos importa no son los trenes, nos importa los migrantes. Pues es lo que estamos haciendo, pero los dueños de los trenes, de manera rara, inusual, sacaron un boletín, sí, dando a conocer que iban a parar los trenes. Eso, ni siquiera cuando los maestros tomaron las vías allá en Michoacán, varios días, no sacaron ningún boletín. Y ahora no sé qué, es que son tiempos nuevos. Ahora, se dicen cosas que antes se callaban. ¿Se han caído varias personas y que por eso decidieron detener? Está muy bien y hay que proteger a los migrantes. Eso es lo... Pero me llamó mucho la atención, ¿sí?, todo el despliegue del boletín del señor Larrea, Germán Larrea. Sí. No, estamos trabajando con el tema migratorio constantemente estamos trabajando en eso. ¿Por qué no pueden ir ahora por las carreteras? ¿Han decidido tomar asunto de las vías del tren? Ahora que están detenidos los trenes, pues empezaron a caminar algunos de ellos, o están ahí... Y están reiniciando también el traslado en los trenes. Después del boletín, se echaron a andar los trenes. Sí. Sí, ese fue el reporte que me dieron en la mañana. Pero a mí lo que me llamó la atención es como lo de Riva Palacio, el boletín. ¿Y lo sacó Reforma? A ver, ponme Reforma. No, pues ahí está todo. No creo. No, es que, si lo sacó Reforma y lo desplegó Reforma, es propaganda. No, sí. No hay que cuidar a los migrantes. Bueno, vámonos a desayunar.